Bien, tengan todos y todas muy buenos días chicos qué bueno tenerles por aquí un día más espero que hayan tenido un buen fin de semana que la hayan pasado muy bien con sus familiares si salieron a algún lugar pues que la hayan pasado muy bien que hayan tenido mucho cuidado también verdad con esto de, de la pandemia no podemos bajar la guardia tenemos que seguirnos cuidando esa es la idea de que nosotros pues sigamos trabajando desde casa siempre tengan precaución ahí si ustedes se fijan y si ponen atención al video inicial con el que siempre pues damos inicio a todas las clases, observan algunos consejos que se les están transmitiendo a ustedes para que entre más lo vean, más se les vaya quedando y pues que sigamos manteniendo estas precauciones. Es un gusto volver a tenerles por acá y vamos a dar inicio ya. Bueno, primero con la presentación de la agenda de este día. Ustedes pueden observar, lengua y literatura, tenemos la fecha de hoy, 1 de marzo del 2021. Ya empezamos otro mes. Espero que, que todos estemos ya con entusiasmo y con ganas de hacer las cosas bien. Las vacaciones se acercan, así que creo que esa puede ser una motivación para que cada uno dé lo mejor de ustedes en todo lo que hagan. El día de hoy vamos a, bueno, vamos a, a empezar con la presentación del contenido, el indicador de logro y la reflexión. Siempre nosotros tomamos en cuenta alguna frase esta semana, vamos a hablar o las reflexiones van a tratar acerca de la comunicación asertiva. Así que poco a poco vamos a ir viendo en las reflexiones de la semana pues situaciones relacionadas a eso para que de alguna manera pues vayamos nosotros aprendiendo situaciones que son para beneficio nuestro y eso también ponerlo al beneficio de los demás luego vamos a escuchar la lectura mecánica del día de hoy eh, que estará eh, a cargo de un estudiante de primero F la lectura de hoy ya va a ser de una aguja envenenada que es la obra que se va a evaluar en el examen. No vamos a hacer lectura mecánica de las comedias grecolatinas, por lo que ya les mencionaba yo que es igual que las tragedias, que es un texto dramático, o sea que está compuesto por diálogos, entonces eso a veces puede hacer un poco más lenta la lectura o hacer un poco menos fácil de comprender. Así que la lectura vamos a estarlas haciendo a partir de hoy de una aguja envenenada. Y yo les voy a enviar el PDF con esa obra, ya habíamos hablado sobre eso, se los voy a mandar ahora. El fin de semana lo recordé, pero después eh, reflexioné y dije, bueno, no se las voy a mandar el fin de semana porque de todas maneras están leyendo las comedias, entonces de nada iba a servir o no, nos quería saturar y afligir más de la cuenta, así que yo espero que las comedias eh, grecolatinas ya estén avanzadas, que ya la lectura de ese libro pues la lleven bastante adelantada y hoy les voy a mandar una aguja envenenada para que cuando terminen de leer las comedias pues empiezan a leer la una aguja envenenada. Es una obra bastante interesante. Ahorita que vamos a ir haciendo las lecturas, poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Vamos a ir quizás dándonos cuenta más o menos de qué se trata y ya se van a dar cuenta que es bastante buena, es bastante bonita. Vamos a hacer una detección de saberes previos, esa es una detección pues una, una o dos preguntas así chiquititas para ver qué tanto sabemos. El tema de hoy es un tema bastante, eh, digamos que sencillo, porque lo han visto quizás en grados anteriores. Vamos a desarrollar el contenido y al final tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Así que vamos a ir eh, en honor al tiempo avanzando la, lo más rápido que podamos. Y el contenido, bueno, el tema de hoy es la comunicación humana. Y vamos a ver dentro de la comunicación humana dos elementos importantes. Primero, cuáles son los elementos constitutivos de la comunicación y el segundo, cuáles son los componentes pragmáticos de la comunicación. Así que el tema es, básicamente es corto, lo vamos a desarrollar en esta clase nada más, pero hay algunas cosas que vamos nada más a refrescarlas porque como yo les decía es un tema que no es del todo nuevo en el sentido de que hay algunas de las cosas que yo les voy a mencionar o explicar que ustedes ya las han estudiado en grados anteriores. ¿Cuál es el indicador de logro para el día de hoy? Explica con buen ánimo el funcionamiento de la comunicación humana tomando en cuenta los componentes pragmáticos. O sea que el objetivo, el indicador es que usted pueda con sus palabras, ¿verdad? No quizás memorizarse las cosas explicar cómo es que funciona la comunicación y qué es o qué tiene que ver la pragmática dentro de la comunicación. Y la reflexión de hoy dice, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. La reflexión está directamente relacionada con el tema comunicación y lo vamos a utilizar o abordar desde dos perspectivas. Desde la parte de la reflexión, de lo que yo les mencionaba, hablando acerca de la, de la comunicación asertiva, y también porque el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con comunicación, así que lo vamos a abordar desde las dos perspectivas. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Vamos a ver, quiero escuchar la opinión de alguien, de alguno de ustedes que me colabore a decirme qué opina o cuál eh, es su percepción sobre la reflexión de hoy. Vamos a escuchar una participación, por favor. Voluntarios, a ver si hay alguien que se anima, si no me va a tocar. Irme por la lista, ¿verdad? Y así no a todos nos gusta. Es preferible que alguien opine por voluntad, pero vamos a ver, voy a dar tres segundos para ver si alguien se anima. Va, ya pasaron tres segundos. Entonces, vamos a ver. Como hoy la lectura mecánica va a estar a cargo de alguien de primero F, así que la lectura, la, la, si la lectura le toca primero F, la reflexión también. Va a ser alguien del primero F quien me va a ayudar. Y como hoy es uno, estamos comenzando mes, nos vamos a ir con el número uno del primero F. Vamos a ver, Lucía. Yo creo que ella está conectada. Lo voy a tomar de una vez como asistencia la, la, la participación. Buenos días, señor. Buenos días, hija. Vamos me a ver. Escuchan. Sí, se te escucha. Bye. ¿Qué opinas o cuál es tu percepción acerca de la frase? ¿Estás de acuerdo o consideras que es acertado? Sí, es acertado porque pues al final el comunicarnos con nosotros mismos o con comunicarnos con las demás personas nos ayuda en miles de aspectos de nuestra vida porque a veces es mejor desahogarnos Ay, o, escuch Perdón. o escuchar a las personas y entonces. Así sencillamente puede determinar la calidad de nuestra vida. Sentirnos bien. Muy bien, perfecto, Lucy. Muchísimas gracias. Vale, lo que decía la compañera Lucía es muy cierto, cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos o con los demás, podemos desahogarnos, podemos expresar nuestros sentimientos, pensamientos, emociones y en ocasiones nos ayuda a la comunicación a sentirnos mejor cuando algo sentimos que no está yendo muy bien, ¿verdad? Si yo me desahogo, si yo cuento a los demás, es probable que yo encuentre una palabra de ánimo o que encuentre algún consejo, alguna solución, alguna manera de poder resolver los problemas. Y otra perspectiva en la que lo podemos abordar también es que cuando nosotros pues tenemos situaciones o conflictos internos o externos que nos condicionan, a veces llevamos más allá de esos problemas y, y nos afectan en la comunicación también. Por ejemplo, si yo he tenido un problema en mi casa con algún miembro de mi familia y ando molesto o molesta con esa persona, no tengo por qué desquitarme o no tengo por qué llevar esos problemas en mi comunicación con los demás. Por ejemplo, que yo estoy enojado en mi casa y de repente me encuentro a un amigo y le salgo enojada o le salgo pesada o lo trato mal. Entonces, eso está determinando también nuestra calidad de vida. ¿Qué, ne qué necesitamos hacer? Ser asertivos. ¿sí? Si yo soy asertiva, voy a procurar... Señor. Adelante. Disculpe, este, sí, dice Mariana si lo deja entrar. Vaya, fíjate que ahorita no tengo a nadie en sala de espera. Déjame revisar. Gracias, hijo, por decirme. Voy a revisar en este momento. Gracias. Bien, entonces lo que yo les decía es que si nosotros somos asertivos y procuramos mantener el respeto en nuestra comunicación con los demás. A pesar de los problemas externos que tengamos, pues nuestra calidad de vida va a mejorar. Así que gracias Lucy por tu participación. Y ahora sí pasamos al siguiente punto, que es el, el apartado de la lectura mecánica. Hoy la lectura le toca a Henry Javier. Así que Henry, ¿ya estás listo? Sí, señor, buenos días. Va, buenos días, hijo. Adelante entonces, por favor. 1 vale. de julio. Declina el calor en esa primera tarde de los Juegos de Apolo este año se han adelantado. Cayo y yo regresamos a casa después de presenciar la ceremonia de inauguración. que ha sido realmente brillante? Cayo, que no ha pronunciado una palabra desde que salimos del circo. Se remueve inquieto, inquieto en la litera que compartimos. Va a suceder algo, lo sé. Vamos, Cayo. He soñado con alacranes y esta mañana he pisado sal. Todo el día... He presagiado algo malo, pero si has ganado una fortuna en las carreras, yo en cambio no he soñado con nada y he perdido hasta el último as. Te insistí en que apostase a los azules. Soy de los verdes, ¿recuerdas? Hoy había que apostar por los azules. Te lo advertí, me sala, te dije que ganaría en la cuarta y en la sexta. Me pregunto cómo lo sabías. Tengo más informadores. Eres un tramposo. Cayo sonríe malicioso con ese aire indolente tan suyo. La litera sube la cuesta del Palatino y discurre despacio entre las austiras fachadas y los recios muros de las villas. Nos pedimos en la puerta de mi casa, golpeó con fuerza el llamador de bronce, mientras la litera de Cayo se, se pierde en el recodo del camino. El viejo Rufus, el capataz de nuestros esclavos, me descalza en las fauces, el pequeño corredor que precede al atrio y cambia mis sandalinas llenas de polvo por unas zapatillas. ¿Ha llegado el amo activo? Le preguntó. Se, ausent Se ausentó al finalizar el desfile triunfal con el pretexto de ultimar un negocio. Hace un buen rato. ¿Dónde está? En el pabellón del huerto. Pero, te Pero no te asomes por allí. El dominio no está solo. Iré de todos modos. Mientras desfilaban las cuadrigas, me dijo que esta noche tenía que hablar, que hablarme de algo sumamente importante. Ha ordenado que nadie lo, le moleste. Y ese también te incluye. Vaya, ¿y quién es la visita? No debería ser tan curioso. Cuánto misterio. Me sala, me reprende. No es cosa que te incumba. Y más te valdría estudiar un rato. Muy bien, perfecto, Javier, muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura de este día. Si ustedes se fijan, bueno, ahorita ya este es el justo inicio, es el capítulo número uno de Una aguja envenenada y ya pudimos empezar a observar algunos nombres de personajes, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que en la obra hay un personaje que se llama Cayo, que es uno de los que juegan pues papel de relevancia en el transcurso de la historia. Luego tenemos a Misala, que también es el protagonista, o bueno, él es el protagonista de toda la historia. Y tenemos también a Atio, que es el otro nombre que aparecía por aquí, que es o el que se maneja en este caso como el amo. Entonces váyanse eh, quedando con los nombres para que se vayan dando cuenta más o menos a lo largo de la lectura, bueno, de las lecturas mecánicas, y cuando ya empiecen a leerla oficialmente, pues que que la obra gira en torno a estos personajes, la verdad es que es una obra muy buena, y si ya se dieron cuenta, ha pasado algo, están, eh, están presagiando algunas cosas, algo, va, algo malo va a pasar, porque dice Cayo que ha soñado con alacranes, que piso sal, que algo malo va a ocurrir, entonces ahorita cuando llega eh, cuando llegan a la casa, quieren buscar a Atio, y en la otra lectura nos vamos a dar cuenta, pues qué es lo que pasó con Atio, porque en este caso lo que quiere me sale a decir a verlo, pero se supone o según se maneja, Atio tiene una visita y pues no es conveniente que lo molesten porque él así lo pidió. Así que ahorita ya tenemos la, las primeras dos páginas de la lectura de una aguja envenenada y vamos a continuar con la lectura pues el día miércoles, siempre de una aguja envenenada. Ahora entonces vamos a dar inicio al desarrollo del contenido como tal. Y bueno, doy inicio o comenzamos con una definición muy importante. Si ustedes recuerdan, el tema es la comunicación, elementos y componentes pragmáticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de componentes pragmáticos, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es la pragmática, ¿sí? Entonces, la definición de pragmática o la pragmática es una disciplina que estudia el uso del lenguaje en situaciones comunicativas concretas. Si ustedes se dan cuenta, la definición es bastante clara. Estudia el uso del lenguaje o la forma en la comunicación o la forma en la que la comunicación se va a abordar en situaciones comunicativas concretas. O sea que es importante el contexto en esta parte. El otro párrafo nos dice que mientras que la gramática... Estudia el sistema de, de la lengua. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de gramática, es lo que engloba categorías gramaticales, morfología, sintaxis, sustantivos, adjetivos, verbos, todas estas categorías que vimos en los cursos de final del año pasado. También incluye la gramática, la parte de estructurar oraciones, sujeto, predicado, núcleo del sujeto, complementos, etcétera. La pragmática no es eso, la pragmática es un área totalmente distinta a la gramática, aunque los nombres sean diferentes, usted debe tener claro que gramática y pragmática son cosas distintas, son, son ciencias o son disciplinas distintas. Entonces, la pragmática es aquella que intenta explicar cómo se usa ese sistema en la comunicación, o sea, cómo nosotros los hablantes lo utilizamos al servicio de nuestros intereses. Quiere decir entonces que la comunicación, ya vamos a ver más adelante también la definición de comunicación, los elementos de la comunicación, pero la pragmática es una, es una disciplina o es una ciencia que complementa o que se agrega o que se suma al estudio y a una mejor comprensión de la comunicación. O sea que en este sentido, cuando hablamos de, la, de los componentes pragmáticos, ya no es solo ver la comunicación como un proceso, un proceso en el que se codifica un mensaje, se envía al receptor, el receptor lo decodifica y se entiende y que se da a través de un canal y un código. Si sí es la comunicación eso, pero desde el punto de vista pragmático se tiene que tomar en cuenta que las palabras, por ejemplo, pueden tener significados diferentes dependiendo del contexto o dependiendo de los hablantes. Entonces, en ese sentido es que la, 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 la parte de la pragmática nos ayuda a entender mejor el mensaje porque toma en cuenta el contexto, toma en cuenta las creencias, la información que se tiene o las opiniones o los sentimientos que poseen tanto el emisor como el receptor o tomen en cuenta también la información que comparten o, o, o las, las situaciones que tienen relación entre emisor y receptor, si son amigos, si son familia, si son compañeros, si son vecinos. También tiene que ver o, o hace mucho énfasis en la pragmática, la parte de significado y la interpretación, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero a lo que voy o a lo que quiero que, no, que lleguemos es que la pragmática es aquella ciencia que complementa o que ayuda a un mejor análisis o a un mejor estudio de la comunicación. Más al, adelante o al final voy a darle algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo es que la pragmática nos ayuda a entender mejor los mensajes. ¿Qué es importante? que sepan qué es la pragmática y ya les presenté la definición. Ahora vamos con qué es la comunicación entonces, porque los dos conceptos o los dos elementos se van a relacionar en este tema. Ahora, ya sabemos, casi todos sabemos qué es la comunicación, ¿verdad? Y lo decíamos o lo hablábamos en la primera clase que tuvimos cuando vimos los elementos reales e imaginarios. Yo recuerdo... Que les hacía esa pregunta y alguien y algunos de ustedes me respondían que era la comunicación. Y en realidad, la definición ya la sabemos: es un proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Cuando hablamos de entidades en este caso, pues hablamos de personas, ¿verdad? Un emisor a un receptor se transmite información. Y esa información, ¿qué puede ser? Puede ser conocimiento sobre un tema, puede ser opiniones, puntos de vista, ideas. Eh, cualquier situación que alguien quiera expresar o que alguien quiera dar a conocer. Ahora bien, los procesos de comunicación son interacciones que es, están mediadas por signos y que esos signos tienen que ser compartidos. Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos, en este caso yo estoy transmitiendo un mensaje, yo soy la emisora del mensaje en este caso, ustedes, los 16 estudiantes que están conectados, son los receptores. Y estamos utilizando un código. En este caso, el código nuestro es la lengua española, porque yo les estoy hablando en español. Ustedes comprenden el idioma y se está llevando una comunicación efectiva. Pero, ¿qué pasa si de repente yo dijera, bueno, eh, yo puedo hablar muy bien eh, el mandarín, así que la clase de hoy se la voy a dar en mandarín? Probablemente algunos de ustedes me dicen, eh, yo sí entiendo, perfecto, porque el código entonces también lo maneja. Pero alguien que no pueda hablar mandarín ni por cerca no puede comprender los mensajes. Entonces, los códigos o los signos que se van a utilizar tienen que ser compartidos entre las personas que van a entablar la comunicación para que el mensaje sea efectivo. Ahora bien, hay una definición tradicional de comunicación y se las he colocado acá para que ustedes la vea. Está en, en cursiva porque es una, una definición textual. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante la habla, la escritura u otro tipo de señales. ¿Qué quiere decir? Que sin comunicación las sociedades no podrían funcionar. Aunque uno diga, no, hombre, a mí no me gusta hablar, yo no quiero comunicarme con los demás, yo no quiero expresarme, a mí me da pena y no quiero. Probablemente en algunos contextos no le guste comunicarse, pero es muy probable que en otros contextos sí. Entonces, el funcionamiento de las sociedades humanas es, es posible gracias a la comunicación. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos intercambiando mensajes nosotros. Hay muchas formas o hay muchas maneras de comunicación y ya sabemos que no solamente hablando nos comunicamos. Si bien es cierto, ahorita, por ejemplo, nuestro, nuestro canal, nuestra forma de comunicación, cómo lo estamos realizando, todas estas maneras de las clases, por ejemplo, son de manera oral. Claro que sí, porque ustedes están escuchando la explicación de la clase, pero también existe otro tipo de comunicación. Pueden ser también escritos, escritos en cartas, escritos a través de los libros, escritos a través de las redes sociales. Si usted se pone a analizar cuántos mensajes de WhatsApp usted envía y recibe durante el día. De sus profesores, de su tutor, de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares, mamá, papá, quien sea, cuántos mensajes de WhatsApp o de Messenger o de cualquier otra red social usted envía y recibe, eso es comunicación. ¿Por qué? Porque está expresando eh, varias situaciones con otras personas y eso ayuda al buen desenvolvimiento o al desarrollo de las sociedades. Si no hubiera comunicación, entonces probablemente ni siquiera tendríamos los avances mínimos o máximos que se tienen como país, como región, como ciudad, como familia. ¿Por qué uno dice la base de la familia o la base de una buena relación familiar es la comunicación? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros damos a conocer los mensajes a los demás, los demás comprenden nuestra postura, comprenden nuestra perspectiva y ahí también entra en la pragmática. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir un mensaje en un contexto en el que todo mundo sabe o estamos en sintonía. Si es mi familia, por ejemplo, yo expreso algo, no es lo mismo que yo diga ese mensaje en un bus a una señora que ni siquiera me conoce o que yo no conozco. Entonces, la pragmática es aquella disciplina que ayuda a complementar la buena o la correcta interpretación de los mensajes. Y esto se complementa incluso con algunos elementos eh, que tienen que ver con aspectos extralingüísticos, o sea, nuestro movimiento corporal, nuestra postura nuestra forma de mirar incluso cuando alguien por ejemplo está decaído o deprimido no es lo mismo la forma de actuar o de moverse que cuando alguien está muy contento feliz eufórico entonces eso es lo que va pasando cuando se complementa la comunicación como tal con la pragmática como una disciplina Ahora sí, lo que vamos a ver es la comunicación y sus elementos, pues vamos a recordar cuáles son. Yo estoy segura que estos elementos ustedes ya los manejan. Usted ya sabe que la comunicación tiene emisor, receptor, mensaje y canal. Esos son los primeros cuatro que tenemos acá. El emisor, emisor, vamos a ir aprendiéndonos ya estas, estas palabritas. Emisor es la fuente del mensaje, es decir es donde se origina la información. ¿Qué es lo que hace el emisor entonces? El emisor es el encargado de pensar, codificar el mensaje y enviarlo. ¿Sí? En este caso, si yo soy la que estoy ahorita codificando mensajes y transmitiéndoselos a ustedes, yo soy la emisora. El receptor es el destinatario de la información, o sea que es el que recibe el mensaje. Lo decodifica y lo interpreta. Entonces, en este caso, ustedes son los receptores, están escuchando la explicación de la clase, están decodificando, están procurando comprender, porque una de las cosas que es muy importante para ser un buen receptor es escuchar. Y hablábamos también en la clase anterior que escuchar y oír es pues, lo mismo. Entonces, si ahorita usted está eh, en la clase, pero anda haciendo otras cosas, no, probablemente no esté escuchando, sino que está oyendo. Entonces, ¿será igual el receptor o serán iguales de buenos receptores el que oye y el que escucha? Creo que lo conveniente es escuchar, ¿verdad? Para que la información llegue de manera óptima, pero que no solo entre por un oído y salga por otro, como lo decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Sino que, que seamos capaces de decodificarlo y de interpretarlo, interiorizarlo, reflexionarlo. Luego tenemos el mensaje. El mensaje es la información que se transmite, ¿sí? ¿El canal qué es? Es el medio físico por el que viaja el mensaje. En este caso, el mensaje en sí es lo que yo digo, ¿verdad? Lo que se expresa. El canal es el medio. Puede ser, en este caso, nosotros nos estamos comunicando a través del internet, ¿verdad? Nuestra comunicación es vía internet, a través de la señal. ¿Qué pasa si en algún momento, ahorita, alguien me dice, o oh, de repente la mala suerte nos juega y nos quedamos sin internet? ¿Qué pasa si a alguien se le va el internet ahorita? Se queda sin la comunicación. ¿Por qué? Porque la señal del internet porque todo ese conjunto de elementos eh, relacionados a eso es lo que nos está permitiendo comunicarnos. Cuando estamos frente a frente, el canal son las ondas sonoras, es el aire. Cuando yo me comunico a través de una carta, el soporte físico es el papel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el canal es el medio físico por el que viaja el mensaje. Ahorita hay comunicación y no estamos uno enfrente del otro, estamos lejos. Probablemente algunos estén un poco más cerca de donde estoy yo, otros estén más lejos, otros estén mucho más lejos, pero la comunicación está llegando a todos gracias a, qué? a que aquel canal que estamos utilizando es efectivo. Hasta ahorita hay alguna pregunta respecto a estos primeros eh, primeras primeras explicaciones en cuanto a pragmática y elementos de la comunicación o vamos bien? Si en algún momento surgiera una pregunta, pues usted escribe en el chat o activa el micrófono y me dice. Yo sé que este tema es bastante sencillo, lo están comprendiendo bien, pero de igual manera les aviso que si alguien tuviera dudas, no tengan pues, temor de preguntar, ¿verdad? Ahora hay más elementos también. Ya vimos los primeros, espero que estén tomando nota o que se les esté quedando, ¿verdad? Emisor, receptor, mensaje, canal, llevamos cuatro, código es el quinto. ¿Y qué es el código? El código es el sistema de signos que se utilizan para codificar la información. Aquí en este caso casi siempre se maneja el código o se relaciona con el idioma. Sí, por ejemplo, ahí lo tenemos en la presentación que puede ser una lengua natural como el castellano, ahí podemos hablar del inglés, podemos hablar del ruso, podemos hablar del japonés, podemos hablar del alemán. Hay tantos idiomas que hay tantos códigos como idiomas hay. Sí, pero también hay otros códigos, pueden ser códigos secretos, puede ser el Morse, pueden ser señales que se hacen a los deportistas. Vaya, por ejemplo, cuando alguien en un partido de fútbol hace algo una jugada indebida o algo que no es, no es adecuado, le sacan una tarjeta amarilla o una tarjeta roja y el árbitro no le dice nada, le enseña la tarjetita, le enseña el papelito. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y yo jamás he visto un partido de fútbol? No sé qué significa, estoy viendo el partido y de repente veo que le sacan una tarjeta amarilla y yo qué voy a entender. Por qué? Porque el código no lo comparto, sí. En cambio, alguien que juega fútbol o que es fanático o que le gusta, automáticamente sabe que si le sacan tarjeta roja va para afuera, sin que alguien le diga: mire, usted se va a salir por esto y esto. Ya se sabe porque el código se comparte. Entonces, ¿qué se necesita hacer en cuanto al código? Tiene que ser compartido por el emisor y por el receptor. Si el código no se comparte, no puede haber una comunicación 100% efectiva. Es algo tan fácil como que si yo no puedo hablar inglés, póngale que yo no sé nada de inglés, pero nada, porque nunca lo aprendí, porque siempre me costó. Y me ponen una película en el cable, que sea yo, en un canal donde le están dando en inglés y no tiene ni subtítulo siquiera. Entonces, ¿será que yo puedo entender al 100% la película? Mm -mm. Tal vez voy a entender algunas cosas y, si, si veo las imágenes o si yo interpreto y yo infiero y digo, es que quizás esto pasa por esto, esto, pero en sí el mensaje no lo entendí porque el código no está compartido. Entonces, lo ideal, o incluso ustedes entre amigos a veces tienen códigos, tienen palabras o tienen eh, algunas como decir, abreviaturas de algunas palabras que ustedes sí se entienden, pero ¿qué pasa si se lo mandan a su mamá, a su papá o a su profesor, a mí, por ejemplo? Yo digo, bueno, ¿y qué significa eso? No le entiendo. No entiendo porque el código no es compartido, a menos que alguien me diga, si esto significa esto, ahí sí, ¿verdad? Pero hay más elementos, o sea que no solo son cinco, no solo son, ah, los cinco, emisor, receptor, mensaje, código, canal, fácil, ya me los aprendí, cinco pero no son solo cinco, hay más. Aquí tenemos tres más. Miren, la situación, esta es este la situación, también se conoce con otro nombre, se los voy a decir para que lo anoten o para que sepan, también se puede identificar como contexto, situación o contexto. ¿Y qué es el contexto? Creo que es una palabra más fácil de, de relacionar. Son aquellas circunstancias que rodean el acto de comunicación y que influyen en el significado. Puede ser el lugar donde se encuentre, puede ser el momento del día, puede ser la relación que hay entre ellos. O sea que son todos aquellos aspectos externos, eh, porque eso se refiere al ambiente o el contexto. Puede ser físico o puede ser emocional también. Pónganle que estamos en algún momento que ustedes están en una fiesta con su familiar, fiesta de cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega y le dice algún mensaje relacionado a eso? La emoción, van a andar contentos, van a estar felices, hay una fiesta, hay comida, hay pastel, hay música, hay payasos, no sé, cualquier cosa. Entonces, el contexto, la situación se adecua o ayuda o colabora para que el mensaje se entienda. Si, si yo le digo a alguien felicitaciones en eh, la fiesta de su cumpleaños, se va a entender por qué lo estoy felicitando. No tengo por qué decirle por qué, ¿sí? No, 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 no le voy a decir a alguien, mira, felicitación, y me va a preguntar por qué, ¿Por qué me está felicitando, si sí, es el cumpleañero, anda con el gorrito de cumpleaños y toda la cosa. Entonces, la situación nos ayuda a que los mensajes se transmitan o se entiendan mejor porque hay un contexto compartido, ¿sí? Vale, El siguiente es el referente. El referente es la realidad extralingüística a la que se refiere el mensaje, o sea, de lo que hablo en el mensaje, de lo que hablo en mi... En mi, en mi enunciado, de lo que hablo en mi oración, de lo que hablo cuando digo algo. Por ejemplo, imagínense que yo en mi casa tuviera un problema. De agua, por ejemplo, que no me cae agua y ya tengo tres semanas que no ha caído el agua. Entonces, llega un momento en el que yo me comunico, a anda, o yo voy a poner una queja o digo algo y expreso que el agua o el servicio de agua en mi casa no hay, no tengo, no me está funcionando y ya necesito. Entonces, el referente en este caso es el agua, porque estoy hablando del agua que no me está cayendo. O, si yo, por ejemplo, digo a alguien, eh, o en mi casa expreso, el televisor está encendido, apáguenlo, va a salir mucha luz. ¿De qué estoy hablando en este caso? Del televisor, estoy dando en este caso una orden para que lo apaguen. O, si yo, por ejemplo, digo, mi perro se salió, hay que va a seguir, se va a escapar, lo va a atropellar un carro. ¿De qué estoy hablando? De mi perro. Entonces, el referente es de lo que se habla, es a lo que se hace referencia. Bah, les voy a dar esa pista para que quede más fácil de entender. Y luego también tengo otro que es la interferencia. La interferencia a veces no la toman como un elemento de la comunicación, error, porque sí es parte de la comunicación, pero no es que me ayude, sino que es que me obstaculiza. Sí, es que me estorba. La interferencia es algo que impide que la comunicación llegue 100% efectiva a los receptores. La interferencia puede ser de dos tipos: ojo con esto, puede ser interferencia interna. O puede ser interferencia externa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bien sencilla. La interferencia externa es la que viene de fuera. Por ejemplo, imagínense que ahorita que estamos en las clases de esta manera. Pasa de repente el camión de las verduras aquí afuera de mi casa vendiendo la papa, la papa, la papa, o pasa el agua cristal, o pasa las, eh, la, la basura y el señor gritando, vaya la basura, la basura, o de repente los perros empiezan a ladrar. Eso es interferencia porque... Quizá en algún momento escuchen más a la papa, a la basura, al agua o a mis perros que a mí. Esa es interferencia. O en el caso suyo, usted ahí en su casita está recibiendo la clase, pero de repente el vecino pone la música de los Temerarios al volumen mil y escucha más la canción de Bad Bunny, los Temerarios o lo que o quien sea más que mi explicación. O que de repente le habla a su mamá, mira, vení, vení, necesito que me ayudes a hacer algo y usted está en clase. Esa es interferencia externa, porque usted se va a levantar, va a dejar la clase, ¿y qué pasa con mi comunicación? Se va a perder en algún momento. O que tengan la tele encendida y ustedes, y mira, están dando el resultado de las elecciones, pues mira, y con un ojo en la clase y con el otro allá en la tele. Eso es interferencia. Ahora, esa es la externa. Son los ruidos, son los factores eh, fuera de la comunicación. Pero también hay interferencia interna, y esa es donde se da, en nuestro cerebro que yo estoy hablando ahorita dando la clase y usted está pensando, pues ya quizás voy en la tarde, voy a reunirme con mi grupo para hacer no sé qué, no sé qué, y me está poniendo atención, quizás sí o quizás no, pero está más pensando en otra cosa que eh, escuchando mi clase o mi explicación. Entonces, interferencia es todo aquello que obstaculiza la comunicación. Y hay otro elemento que no lo he puesto aquí, así que anótelo, por favor. Porque es otro que vamos a agregar, es la retroalimentación. Ese es el elemento nueve de la comunicación, ya, retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta. La respuesta que da el receptor al emisor en un momento determinado. Pónganle que de repente yo ahorita voy a hacer un ejemplo y voy a preguntarle a, vamos a ver, a Annelise. contame qué almorzaste ayer, Anelis, por favor. Ayer comí sopa de pata. Va, vale, perfecto, gracias. En eso que acabamos de hacer ahorita, en algún momento cuando yo hice la pregunta, yo soy la emisora, pero ¿qué pasa cuando Annelies me respondió? Ahí se dio una retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo le hice una pregunta y ella me respondió. Cuando ella me responde, ella es emisor y yo soy receptor, o sea que hay un cambio de roles, ¿sí? La retroalimentación es la respuesta. ¿Qué pasa? Y por cierto, sopa de patas, ya me dieron ganas de comer sopa de patas. Ah, qué rico, dice Roxana. Eh, sí, es cierto, Roxana. Qué rico. A mí también me gusta la sopa de patas. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le pregunto a Annelies, por ejemplo, Annelies, ¿qué almorzaste ayer? Y ella no me responde. Y yo paso aquí los grillitos, cri, 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 y no me respondió. ¿Qué pasa? No hay retroalimentación. Si no hay respuesta, no hay retroalimentación. Entonces, lo ideal es que en una comunicación haya respuesta. ¿Por qué? Porque de ese modo la comunicación es más fluida, es bidireccional, no solamente va a hablar uno, sino que también el otro va a responder. O por ejemplo, yo expreso algo y yo digo algo y otra persona me puede decir, pero mire señor, fíjese que yo también opino, ahí hay una respuesta. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo que preguntar para que alguien me diga. Yo puedo estar hablando ahorita y alguien me puede decir, este señor, mire, fíjense que a mí me ha pasado algo, etc. Entonces, ese tipo de respuestas relacionadas a la comunicación, eso se llama retroalimentación. Y ya para finalizar, aquí tenemos una especie de, de esquema donde están los elementos de la comunicación. Pero si se fijan, no están todos. Me faltan algunos de los que ya mencionamos previamente. Emisor, mensaje, receptor, código, canal, contexto. Me falta uno y voy a manchar aquí, no importa porque al final lo que quiero es que les quede eh, grabado. Interferencia. La interferencia la voy a dejar afuera. ¿Por qué? Porque la interferencia es casi siempre un elemento externo. ¿Qué otro elemento me falta que no está aquí y que lo acabamos de mencionar o que lo acabo de explicar? La retroalimentación. la retroalimentación. Ah, perfecto. La retroalimentación la voy a poner aquí abajo. Vaya retro. Voy a poner solo retro, usted va a saber qué significa. Ahora, ¿qué va a pasar con la retro? Que la retroalimentación va a ir de receptor y va a ir de receptor a emisor. Miren, la flechita, si yo le quisiera hacer una flechita, la dirección va a ir aquí. Y me podrían preguntar, señor, ¿por qué está siendo punteada la línea? Porque si es punteada es porque puede o no puede existir. Si no me quiere contestar, no me va a contestar. Escuchan hablando de interferencias. Creo que ya escucharon qué está pasando allá afuera. Entonces, eso es una interferencia. Ahora quizás no afecte mucho, pero si fuera un niño que está gritando aquí a la parmilla, como que fuera que estuviera perdido, ahí hay una, una, una interferencia mayor. ¿Qué otro elemento me falta para terminar e irnos a la otra clase? Uno me falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno me falta te lo voy a escribir porque ya se les olvidó quizás, es el referente. El referente era de lo que se habla en el mensaje, entonces por qué estoy haciéndole la flecha del mensaje, porque lo que está pasando aquí es que me va a decir de qué estoy hablando. ¿Ve? El mensaje va a salir de aquí. Entonces, el código, el código influye para hacer el mensaje, ¿verdad? Y se transmite a través de un canal la flecha del emisor va hacia receptor para acá va la, la flecha, ¿ve? Y el contexto es lo que abarca todo. Entonces, acuérdense, son nueve elementos. Emisor manda un mensaje al receptor, para hacer su mensaje utiliza un código, el mensaje se manda a través de un canal en un contexto físico o emocional determinado, en el mensaje se habla de algo que se conoce como referente, puede haber interferencia interna o externa, acuérdense que hay dos tipos. Y también puede haber una retroalimentación o una respuesta si se quisiera en este caso que el receptor tuviera ganas de responderme al emisor. Entonces, prácticamente esos son los elementos de la comunicación, hijos, y con eso estaríamos finalizando nuestra clase. Eh, aquí prácticamente solo es la explicación, que la información pragmática o contextual ayuda a un buen funcionamiento de la comunicación y que la intención comunicativa tiene un significado y una interpretación. El significado es la información que yo quiero decir, o sea, el, el mensaje que yo transmito, pero la interpretación es cómo el receptor lo va a abordar. ¿sí? Además del conocimiento lingüístico, se aplican mecanismos para construir el significado. Voy a terminar con un ejemplo. Imagínense que en su casa usted siempre deja la computadora en el sillón. Y resulta que sus papás o su mamá ya le ha dicho que no deje la computadora ahí porque usted tiene su escritorio para eso. ¿Qué pasa si en algún momento determinado usted está, se le se olvidó, dejó la computadora y llega su papá y le dice: ¿Qué está haciendo esta computadora aquí, Arturo? Así de fácil. ¿Qué está haciendo esta computadora aquí? Va, viene Arturo y automáticamente, sin que le diga nada, está entendiendo que lo que quiere que es. ¿Qué es? Vamos a ver si alguien me puede responder. ¿Qué pasa cuando su papá le dice, ¿qué está haciendo esta computadora aquí? Que la mueva de lugar. Correcto, que la quite. Entonces no le va a decir usted, ah, ahí la dejé yo. Claro que no. Si ha habido un antecedente y su papá le dice, ¿qué está haciendo esta computadora aquí? Rapidito, mire, la agarre y sale corriendo con toda mi computadora. Pero su papá no le dijo, quítala. Entonces, ¿qué pasa? Que usted interpreta, su papá le dijo que está haciendo la computadora aquí, significado, pero la interpretación es la que usted hizo, que entendió que lo que está pasando ahí en realidad no es que le esté preguntando, ah, no, fíjate que la dejé ahí porque tenía ganas sino que en realidad eso es una orden de quitarla porque ya te dije que no la quiero en el sillón, porque me voy a sentar y porque me estorba. Entonces, hijos, prácticamente la intención comunicativa y la pragmática es la que nos ayuda a relacionar la parte del significado con la interpretación, el contexto y cómo es que los elementos se van relacionando entre sí. Y ya tenemos acá el apoyo del libro de texto, anoten las dos páginas 32 y 33. El día miércoles vamos a trabajar en el libro, así que les voy a pedir desde ya que lo tengan listo para ir resolviendo las actividades de los temas que ya vimos, porque ya con este tema finalizamos la unidad 1 y el día miércoles comenzamos, bueno, terminamos la unidad 1 y comenzamos con la unidad 2. Así que si ahí no hay alguna pregunta, nos quedaríamos hasta acá para que usted se vaya a su otra clase que corresponde en este momento. Espero que les haya gustado el tema, que hayamos aprendido mucho y nos reunimos el día miércoles, si Dios lo permite. Pórtense bien y hasta luego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por nada. Adiós, hijos. Señor, muchas gracias. gracias. Señor. Con gusto, igualmente, hijos, cuídense. Hasta luego. Adiós, gracias, señor. señor. Por nada, hijos, gracias a ustedes por conectarse. Feliz día.